Terminamos de coser los hombros, los dos hombros y la espalda, siempre por el revés, ¿no es cierto? Antes de hacer el borde quería mostrarles dos vueltas más del punto que veníamos haciendo con una salvedad. Veníamos tejiendo el abanico, que son en las esquinas, y grupos de tres varetas con una cadena separadas, así sucesivamente hasta llegar a la otra esquina. Bueno. Les voy a mostrar este pedacito para que vean cómo se hace cuando llegamos a la esquina del hombro o los hombros. Acá tenemos el hombro. Y en la carrera anterior teníamos un abanico. Entonces vamos a poner uno en cada uno. Una vareta en cada uno, en cada espacio. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. O sea, rellenamos esos espacios. Y nos va a quedar de esta manera. Va a formar el ángulo. Para darle una mejor terminación a la prenda. Quedaría de esa manera. Continuamos. Como nos indica el tejido, como era lo que veníamos haciendo. Que ya lo sabemos hacer, una cadena y seguimos. Acá tenemos de nuevo sobre vareta, otra vareta, sobre vareta, otra vareta. Tres en total, una cadena, rellenamos el espacio con el grupo y seguimos. Así hasta llegar al final. Acá tenemos una esquina, acá tenemos otra y acá tenemos la otra esquina. Así de esta manera vamos a hacer dos vueltas y después cambiamos de color o lo continúan con el color que quieran o de un solo color para hacer el borde.